No hay nadie más para sustituirte. Alguien como tú. Hoy es lunes. ¡Lunes! Lunes de mi vida, de mi corazón. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Recuerde que el café no tiene horario ni fecha en el calendario, que estamos todos los días de lunes a viernes, cafecito deportivo. Y recuerde que de lunes a viernes, ahora en playoff, estamos en Mega Vacilón de la Mañana, la Mega 97.9. Tenchi Rodríguez, Moisés Fabián, los nenes del deporte, de lunes a viernes, con todo lo que está aconteciendo ahora en los playoffs, en el vacilón de la mañana de la Mega 97.9. Así que hoy lunes, 10 y 10, nos sintoniza. Cafecitodeportivo.com, vaya a ver la historia que escribimos ayer, que hoy publicamos, sobre la respuesta de Luis Rojas, que dice que nunca se han comunicado en el Escogido con Wander Franco durante el proceso que está llevando judicial. O sea, si usted por ahí vio que Wander Franco va a jugar este año en Escogido y que están pensando o que hablaron, el propio gerente general de su boca de comer arroz y habichuela, como dice el colega Enrique Rojas, su boquita de comer, me dijo a Jimmy ayer en una entrevista, la puede buscar en YouTube también, Moisés Fabián dijo: nunca hemos conversado ni hablado con Juan Franco directamente con él. Hemos preguntado a Vitelio Mejía, presidente del Lidón, su estatus para saber sus condiciones. Y él está en una lista inactiva de Grandes Ligas, que tampoco puede, en el momento, mientras está en lista inactiva de MLB, jugar con el Escogido. Propias palabras de Luis Rojas. Vaya a mi portal, cafecitodeportivo.com, o vaya a Moisés Fabián en YouTube y ahí puede verlo. Ayer en Grandes Ligas, los New York Mets se enfrentaban fuera de casa a los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers de Los Ángeles, que vienen a dejar en camino a los Padres de San Diego, que muchos no lo creían. Había una bulla con Tati, con Machado, con Bogar, sí, un gran equipo. Y nadie decía de que no, que el picheo de los Dodgers, señores, el picheo de los Dodgers lleva tres blanqueadas en forma consecutiva. 33 entradas sin permitir carreras. O sea, lo que es Flaherty, Yamamoto y ese grupo de lanzadores lo ha hecho demasiado excelentemente bien. Que era la incógnita de los Dodgers, porque el bateo con el extraterrestre Otani, con Freeman, Mookie Betts, el súper valioso jugador de Oscar Hernández, Kike Hernández, Muncy. Ese equipo blindado por donde quiera. Si ese equipo batea y tiene reacción y tiene un picheo bueno, pues son muy difíciles las cosas para los New York Mets. Hoy va el segundo partido. Sean Manea, el abridor de los Mets, la carta de triunfo. Los Mets ayer no tuvieron reacción, o el picheo no logró reaccionar. Fueron blanqueados 9-0. Hoy los Mets deben tratar de madrugar temprano en el partido, madrugar en carreras, porque el manager Dave Roberts de los Dodgers dijo que se va con su bullpen hoy desde el principio. O sea que los Mets, el plan, estar en base, llegar temprano a base, envasarse, anotar, porque así podría poner en aprietos el relevo corto, intermedio y largo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ayer más de 55 mil fanáticos en Dodger Stadium. Figuras, Manny Ramírez lanzó la primera bola. Señores, hay que decirlo el día de hoy. Los Dodgers, hoy, son la meca, son el emporio, son el Empire State del béisbol. El estadio con más fanáticos, con más figuras, con los peloteros, con Otani, con todo el mundo, lo que usted quiera. Usted puede ser uno de los Dodgers, pero negar que ahora mismo, ahora, aunque New York esté en pelota, que tenemos los Yankees y los Mets, los de Los Ángeles, con la figura del cine, del espectáculo, del arte, Kareem Abdul-Jabbar, Manny Ramírez de la bola. Bueno, hoy los Yankees inician serie, estaremos por allá si lo permite, a partir de las 1 o 2 de la tarde, reciben a los Guardianes de Cleveland. Una serie, ninguna serie es fácil para nadie. Todo el que llegó aquí a serie de campeonato es porque se lo ganó y porque luchó por ello. Nadie piensa que 4-0. No, estas son series, esto es día por día. Los Guardianes vienen de ganar un juegazo ante Detroit y los Yankees vienen de ganar una buena serie a los Reales de Kansas City. Hoy los Yankees apuestan a
el señor, hoy van ellos con Carlos Rodón, zurdo, que no ha sido el lanzador por lo que le pagan. Él ganó 14, pero no ha sido el lanzador por lo que le pagan, no lo ha sido. Versus el equipo de los Guardianes, que va con Alex Cobb. Creo que Juan Soto, esta es una serie para aprovechar y dar sus majaguazos. Y Aaron Judge, más paciencia. Si no te lanzan, que lo haga el de atrás. Soto, si no se lanza, que lo haga el otro. Pero creo que a veces la ansiedad de producir del juez es que lo meten esos lones. Al juez no le tiran strike. Él se va con picheo fuera de la zona. Los Yankees han tenido buenas noticias. El caso de Gleyber Torres está produciendo. Y eso es muy bueno. Y el picheo de relevo ha mejorado. A partir de las 7:38 de la noche de hoy, primer picheo, Yankee Stadium, Ciudad de New York. Y también hoy los Mets juegan también. Así que hoy tenemos pelota por un tubo de 45 llaves. Ya cuando pase el juego de los Mets y Dodgers, arrancamos a 7:38 con el juego de los New York Yankees y los Guardianes de Cleveland. Al mejor de 7-4, buscan los Yankees y Guardianes ir a la Serie Mundial, igual que los Dodgers y los Mets ir a la Serie Mundial. Recuerde que el café nunca lleva azúcar, never, 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 never azúcar, pero siempre que Dios te bendiga.